¿cómo hacemos, ¿no?, para crecer y que las marcas funcionen y que la gente crea en ellas? Sin duda la emoción y la experiencia. Para nosotros es lo mismo, mantuvimos exactamente los mismos códigos y la misma pasión que Dominic Mondonó, que en realidad lo que decía, su frase clave era: hay que trabajar con pasión, punto. Nosotros tenemos a gala decir que cuando decimos qué es lo que diferencia a Mau San Miguel del resto de las compañías cerveceras, pues es su equipo humano. Y por ello también ponemos mucho foco en la forma en la que trabajamos, en la forma en la que somos respetuosos con los valores de la conciliación, en la forma en la que les formamos. Cada año se invierte más de 1 millón de euros en la formación de nuestro equipo. Es verdad que hay marcas aún que están muy centradas en cómo dicen los mensajes, en qué dicen en sus mensajes, pero que luego cuando escarbas un poquito son marcas que están vacías. O sea, que no hay un propósito de marca real y social, ¿no? Y yo creo que eso hoy en día es básico. Ciertamente creo que las grandes marcas se han construido de forma muy similar, siempre a base además de mucha intuición y de mucho buen hacer, de mucha buena gente, y mantenerlas es el gran reto, ¿no? Creo que un ejemplo de mantener la marca es lo que están haciendo las empresas que están hoy aquí, lo que hacemos nosotros, que este modelo, esto que estamos viendo hoy aquí, este gallery o la comunicación que hoy en día hacemos por todos lados, claro, es la comunicación del siglo XXI, no la del siglo XX, ¿no? Esa capacidad de adaptación y de entender cómo se deben adaptar los nuevos mensajes es lo que hace también, pues, perdurar a las marcas.